Chicos, con un nuevo video, yo soy Elaine, él es Guillermo. Hoy vinimos a dar una vuelta, vinimos para el shopping. Ya hemos hecho un video hace un tiempo atrás, pero hay nuevos lugares, nuevos productos, nuevas cosas. Entonces queremos mostrarle un poquito, así que vengan. Como verán, está funcionando normalmente, todo abierto, todo normalmente. Normal, lógicamente sí. La exigencia del barbijo, del alcohol en gel en la mano para entrar. Es que están pidiendo, porque se vi que piden que no coman caminando. Ah, deben sí. Tener que estar en la solamente casa de alimentación. Solamente en el patio de comidas, digamos. Y te toman la temperatura para entrar. Pero sí. El resto todo normal. Absolutamente normal. Inclusive hay un montón de gente comprando, miren, todos los negocios tienen gente adentro comprando, entonces se ve que todo sigue funcionando, todo sigue caminando a pesar de las restricciones. La verdad que ayer nos enteramos de las nuevas restricciones que pusieron Argentina. Nada que opinar, un montón de gente me preguntó, nada, lamentable, no lo veo como una solución. ¿Qué vamos a decir, viste? No lo veo como una solución y tampoco lo veo lógico, porque yo estoy viviendo la pandemia igual que ustedes, y acá es otra la forma de encarar la situación, y sin embargo acá las cosas continúan funcionando, así que no tengo mucho que opinar sobre eso. Lo único que digo es que realmente lo lamento porque... Se me cae. Lo lamento porque nada, porque uno sabe, ¿no? La situación, ¿no? la gente que empieza a trabajar. Exactamente. A mí se complica bastante. Pero bueno, es lo que hay que aguantar. Desde acá les mandamos un abrazo a todos, diciéndole que realmente nada, estamos acompañando día a día lo que está pasando y la cantidad de gente que de alguna manera u otra tiene que aguantar eso ahí, porque no te queda otra opción. Así que, y esperamos que todo mejore. Bueno, gente, acá seguimos, mirando, comprando un poco, no mucho, pero comprando algunas cosas. Aprovechando algunas ofertas. Sí, hay bastante oferta, hay bastante estamos cosas, viendo. Sí. Bastante oferta, bastante producto con descuento, principalmente las cosas de verano. Como ahora viene el invierno, normalmente ellos sacan todos los productos de verano, los sacan de circulación y ponen una oferta, descuento, 50%, 60%, algo así. Así sí. Que hay bastantes cosas como para aprovechar, como para ver y bueno. Elegir, digamos, ¿no? También lo bueno de los negocios acá dentro del shopping es que se puede comprar con las tarjetas propias de cada lugar, ¿no? Venís, pedís tu tarjeta de crédito, te lo dan, obviamente ya tenés que tener residencia, CPF, todo, un trabajo fijo. O un comprobante bancario, digamos, que sea que tenga un ingreso, ¿no? Que vos compras y te lo van a pagar podés pagar después del tercer mes, o sea, si compras hoy, podés pagar a partir de julio y lo podés dividir en hasta 12 cuotas, ¿no? 8, la otra tienda es 8. Sí, bueno, algunos vi 8, hay 10, 12. Sí, depende. Pero nada, es una oportunidad, o sea, para que. A mí no me gusta el tema del crédito, no me gusta, nunca me gustó. Pero de golpe hay mucha gente que le sirve y le gusta, entonces
Aparte, de golpe barata. Para vos, ya venís y compras lo que quieres para el invierno, para el verano, lo que quieras, y después vas pagando conforme, ¿no? Cuantas claro, veces que era. Despacito. Más veces, menos veces, ahí una lesión. No, vas pagando a poco y bueno, una manera de golpe, de. Te da más oportunidad de golpe, voy comprando siempre que seas controlado con el dinero, ¿no? Por eso que yo no, a mí no me gusta crédito. Sí, sin duda. Porque uno a veces se pasa, ¿viste? Mucho crédito. Claro. Es el aparte problema. Que te da mucha oportunidad de crédito acá. Sí. Entonces, si vos no te controlas bien, la cosa no funciona. Sí. Entonces, normalmente nosotros tenemos tarjeta de crédito todo, pero no la usamos por una cuestión de que preferimos pagar todo de contado. Primero, porque se consigue más descuentos pagando de contado. Y segundo, porque la tarjeta de crédito la tenemos como una emergencia, más que nada. Pero cada uno, ¿no?, tiene su opción. Entonces, si vos venís como residente, haces tus documentos, mañana estás trabajando en trabajo fijo o autónomo, que sea, pero vos tenés cómo comprobar tu ingreso, te van a dar tarjeta de crédito de todos colores y tamaños. Y sí, fácilmente, de, claro, sí, es fácilmente. Muy fácil conseguir. Paramos ahí en el patio de comida, comimos unas hamburguesas, pagamos 38 reales cada uno en un. Eso de comidas rápidas. Burger King. Bueno, para decir, ¿no? Para decir propaganda. Bueno, ah. En Burger King. Perdón. Bueno, comimos, ya nos estamos yendo, esperemos que les haya gustado. Nada más era para mostrarles más un poco de lo que es el shopping, para que. Para quien no conoce, mucha gente me había pedido para que le muestre un poco más. Y para los que conocen, para los que conocen que maten un poquito. Que están extrañando. Eso. Exactamente. Así que bueno, le mandamos un abrazo a todos. Gracias como siempre por estar ahí. Y es que me gusta. Eso.